Cada uno de ustedes, y es imposible que no sea así, tienen algún tipo de visión al respecto del mundo. Y, y, y todo, cada uno de ustedes tiene una contradicción principal. Después hablan, por ejemplo, de conceptos como sentido común. y El sentido común es, es lo que no entendemos por sentido común, el mundo real, estas cosas así, está mediado por ideas. Por otro aspecto, yo no soy, como comentarán, no soy marxista. Por tanto, <risa> <risa> las ideas no están subordinadas a los intereses sino que los intereses están subordinados a las ideas. Esto es difícil, mucha gente no lo entiende, Por la gente, no, este tiene, como ahora, como ahora se hizo rico, ahora se hizo de derechas, no sé si me explico, como, como ganó dinero, antes era, cuando era pobre era de izquierdas, y cuando se hizo rico era de, era de derechas, o, pues, o se hizo de esto, se hizo del otro, cambio de opinión, porque le interesaba. Hay la idea, o la especie, de que hay una subordinación de la idea... Al interés, que lo que manda es interés. La gente quiere ganar plata, la gente quiere vi vivir bien, la gente quiere eh, más mujeres, más alcohol, pasarlo bien, no quiere tantas ideas, como me dice así muchas veces la gente. Cuidado, eso también son ideas. No sé me explico. La idea de querer vivir bien, ganar dinero y tal, ganar mucha plata, llevar una vida hedonista, es una idea. Se llamaba hedonismo. Pero ustedes pueden ser perfectamente ascetas. Es decir, no todas las sociedades del mundo son hedonistas. no todas as sociedades do mundo son, son estéticas, depende, de, de depende da de visión que tengan del mundo. Lo primero é a idea, la idea la que marca os nosos intereses. Pondré un exemplo. Hasta o siglo XVIII, máis ou menos, primaba en la economía, en las relaciones laborales, por ejemplo, una visión armónica del mundo. leen así a, a Condorceo, leen a Condillaco, leen sobre todo a Bastiat, así los filósofos políticos Ustedes lo defendían una visión armónica del mundo. Ustedes decían: mira, el interés del obrero y el interés del patrón están unidos. Es decir, cuanto mejor le va al patrón, mejor le va al obrero, porque desde luego si el patrón gana más dinero, probablemente el, el sueldo del obrero suba, probablemente el obrero por lo menos no lo despidan, probablemente el obrero tenga posibilidades de ascender en la empresa, lo que sea. Ambos ganan con la relación. O sea, no hay, no hay una contradicción entre, entre uno y otro. En cambio, desde el siglo XIX en adelante, algunos filósofos, entre ellos Marx, defendieron una visión dialéctica del mundo. Esto es, que el interés de uno, del patrón, es a costa del obrero. Y al revés, el interés del obrero es en perjudicar al patrón, que gane menos. No sé si me explico. Yo creo más en la primera, pero independientemente de que tenga yo, de que. de mis creencias. ...adoptar una u otra postura, hay que cambiar los intereses. No sé si me explico. Si el obrero, pues que lee libros de, de Bastiat aquí en la Uni o, o, o le hablan de él... ...se convierte en un ser armónico, no cambia su relación entre los intereses. Dirá, no, no, a mí me interesa que mi patrón venda mucho... ...me interesa que mi patrón gane mucho dinero, me interesa que mi, que mi, que mi empresa vaya bien. A mí me interesa. <laughs> por tanto no voy a hacer huelgas, no voy a hacer peleas nada así por el estilo... Y si ese mismo obrero armónico se cambia a dialéctico, ¿qué le pasa? Pues hará huelga, el patrón me está robando, me, me, me quita mi dinero, me explota, me hace un montón de cosas, le voy a hacer huelga, le voy a hacer boicot, le voy a hacer muchas cosas para que me dé lo que me está robando, ¿sí o no? Según la idea que tenga yo del mundo, mi interés va a ser uno o otro, ¿sí o no? Vayan a casos extremos. Miren, por ejemplo, los romanos. Los romanos estaban allí con su su religión, vivían allí, vivían su, hacían sus bacanales y sus fiestas de Baco y hacían sus cosas, vivían así, una bacanal vive de Dios Baco, eran fiestas así Tomando que... Vino. ¿Qué? Tomando vino. Bebían y... y hacían orgías, y hacían todo tipo de cosas. Y bebían Ah, pero de repente un predicador, un apóstol, así los convierte y se hacen cristianos. Su interés cambia, pasan de, de primar la vida terrenal. El placer, el vicio cosas por el estilo, a primar la vida espiritual y a buscar el más allá y cosas por el estilo, hasta el punto de que gente que antes era, digamos, que vivía pues, la vida y disfrutaba así, iban al martirio cantando. No es sé si me explico. Porque su interés cambió su idea y cambió su interés. Su interés, en vez de vivir la vida y disfrutarla, etcétera, pasó en buscar el más allá en disfrutar del, del mundo venidero, entonces iban al martirio, que los iban a matar en el circo, cantando, porque iban a entrar en el mundo nuevo de Dios, no es mi explico. Repito, independientemente de quien tenga razón de los dos posturas, el cambio de idea cambia los intereses. ¿Sí, ¿Sí o no? O sea, es en última instancia, es mi opinión, la idea la que determina el interés, no al revés. Y la idea es algo autónomo, la idea es algo que surge en nuestras cabezas, la idea es algo que adoptamos. Y adoptamos ideas que vienen de ideólogos, de pensadores, que nos explican el mundo. Todo, cada uno de ustedes le explicaron el mundo en la, sus escuelas, sus papás, eh, en, en, en sus parroquias o los, los comités del Partido de la República o donde sea así. <laughs> Diga. Una pregunta: ¿usted dijo que la idea determina el interés? Eh, no determina, pero sí. Yo creo que sí que determina. En última instancia, nosotros somos seres que operamos con ideas. Y nuestros intereses, lo que nosotros queremos es decir, yo que quiero ganar mucho dinero. Mira, usted, quiero ganar mucho dinero, tener una plata, tener un novio guapo, un marido guapo. Esa es su visión del mundo. No se me explico, ¿no? Pero no es ese interés. No, si su interés es yo quiero eso, su interés es ese. Yo estoy interesado en tener mucho dinero, yo estoy interesado en tener un novio guapo, estoy interesado en tener muchas diversiones. Ese es su interés viene mediado por una visión filosófica del mundo, que ahora es la predominante, en el mundo moderno que vivimos, yo soy en contra del mundo moderno, el mundo moderno no será castigado, el mundo moderno es el castigo, así decía, <laughs> así decía, decía, decía don Nicolás Gómez Dávila, en Paz Descanse, un, un viejo racionario o colombiano, que escribía así muchas cosas de estas. Pero si, me explico, usted tiene una visión del mundo probablemente hedonista, porque son jóvenes modernos, ¿o no?, Aquí hay pocos ascetas, veo yo, así, pensando en meditar, tirarse a, a un monasterio a meditar la vida. Ustedes, por lo que veo, son bien hedonistas, quieren buen alcohol, quieren buen tabaco, quieren buenas mujeres o buenos hombres, ¿Ah, que sí, <laughs> buenos carros y buena ropa, ¿verdad? O sea, son hedonistas, pero lo diríamos una filosofía. Es una filosofía que dice que lo principal en la vida, primero dice que no hay una vida más allá, no hay trascendencia, y segundo que lo que importa es vivir la vida aquí, es el maldito carpe diem. Que yo odio con toda mi alma. Pero es una idea o no es una idea? Es una filosofía. Y les digo yo quién la escribió: Demócrito y otros filósofos romanos fueron los primeros en inventarla. Y eso fue es una idea que triunfa y triunfa y triunfó. Ahí la tienen ustedes. Es una idea de los materialistas. Y si los, los hicieran ustedes grandes ascetas, miren por ejemplo, de de miren esta gente del Estado Islámico. Pues son jóvenes. En España hubo varios, pues eran chicas así como ustedes, o chicos como ustedes, que estaban así con su vida, bebiendo su alcohol, fumando. Los sí, bebían su vida y de repente dijeron que cambiaban de vida y iban a morir por allá. Iban a mor y fueron a morir por allá, no se me explico. Fueron allí a combatir al, al mundo moderno. Pero fue una idea. Cambiaron de idea y cambiaron sus intereses. Pasaron de querer beber, fumar, a ser aceptas y estar allí peleando por la causa. No se me explico. Porque cambiaron de idea, entonces cambiaron sus intereses. Digas... Yo tengo una pregunta. En este, en esta, bueno, al final es un punto de vista muy determinista, ¿no? Y al final estas son ideas que se trasladan de uno a otro. Entonces, usted estaría diciendo que hasta cierto punto el colectivo sí, o sea, limita la libertad de autodeterminación de ese conjunto de ideas. Porque si bien entiendo de que nosotros mismos escogemos nuestras propias contradicciones en algún tipo de individualidad, estas contradicciones de cualquier forma bajo lo que usted está diciendo a mí me da la impresión que son determinadas por otros. O sea. No, no bueno, depende, depende. Supongo que será como la moda. Es un problema de, un problema de regresión. Sí, la moda todos invitamos. ¿Pero quién es el primero en iniciarla? Entonces me explico. Alguien en primera instancia tuvo que iniciar tal o cual moda. Alguien en particular tuvo que iniciar tal o cual filosofía política. Alguien, alguien en particular tuvo que iniciar el primero su religión. Es un problema de regresión. Siempre tiene que haber un primero que invente, que invente la moda o invente la cosa. Los demás la copien, sí, pero. Copian del primero, le adoptan si ¿Sí le conviene o no. Sí que hay mecanismos gregarios, sí que hay mecanismos de grupo, pero creo que es, todos los aquí presentes son autónomos, es decir, en cualquier momento pueden decidir, pues irse a un monasterio. Que no sea probable no quiere decir que sea imposible. No confundamos, probabilidad es muy baja la probabilidad, pero no es imposible que alguno de ustedes se dedique de, al monasterio o, o cambie de filosofía o... se converta, no sei sé, se me explico, no, nada lo impide. En principio, ustedes de momento están cómodos aquí, pero nada impide que que cambien de idea o que inicien una nueva filosofía. Si tienen éxito o no es cosa suya, su habilidad, o así me explico. Pero nada lo impide. Entonces hablo de ese aspecto de cierta autonomía de las ideas. Cómo salen, o surgen, eso no lo sé. Son procesos mentales. Hay muchas personas que son deterministas, que dicen que las ideas vienen dadas, que no, no tenemos ningún otro, por ejemplo, los marxistas, dicen que las ideologías vienen dadas por la, por la conciencia. Después, cuando hable de Marx, ya diré por qué no estoy de acuerdo con eso. Pero básicamente es, es esto.